Bueno, ¿qué veis, no? Así estaba la fábrica cuando llegamos. Esta es la imagen que nos encontramos. 4.400 metros cuadrados de nada. Yo no sé si somos un caso de éxito, porque al final vosotros lo tenéis que decir, o lo podremos decir cuando tengamos tanto tiempo ejerciendo de hoteleros como muchos de los que estáis aquí. Yo creo que nos escogieron, Sara, Rubén, los que nos conocen, porque después de ver la obra, el éxito estaba que sobrevivimos como pareja. A la burocracia de este país, por ejemplo, y también, evidentemente, a la obra. Yo soy Jordi, soy psicólogo, he trabajado 17 años en protección a la infancia. Y bueno, hice mis primeros pinitos en rehabilitación. No tengo nada de arquitecto, nada de eso. Hice mis primeros pinitos porque fui alcalde de mi pueblo en el 2008. No sé si os suena ese 2007-2008 en este país, que hubo una crisis importante. Y bueno, montamos una brigada de gente del pueblo para dar trabajo y rehabilitamos muchas de las obras del pueblo a través de, pues eso, ¿no?, de las brigadas de construcción. Y ahí hice mis primeros pinitos que se terminarán. Os lo digo porque se acaban conectando con nuestra ilusión y nuestro proyecto, con Somnifabric, ¿no?, que es el cumbre de la rehabilitación. Yo soy Valle, estudié económicas. Luego estuve muchos años trabajando en Barcelona en diferentes tipos de empresa para acabar en una empresa familiar de distribución de gasoil. Siempre me encaminé en el marketing y en la comercialización. Y bueno, nos conocemos, empezamos a rehabilitar nuestras propias casas como un hobby y acabamos en Valderrobles en el 2016. Es un pueblo que nos conectaba con nuestra infancia, pues, y nuestra adolescencia, pues parte de ella se pasó en este pueblo con excursionismo, con estadas en Semana Santa, y nos encontramos paseando con nuestros hijos en Valderrobles y vimos una casa de 1.700 para que se caía. Oye, ¿por qué no hacemos apartamentos rurales? Es una ilusión que había tenido yo, era un proyecto también mío que había hecho en mi carrera de marketing. Oye, ¿hacemos apartamentos? Pues sí, pues en broma. Y rehabilitamos en 2016 el Raco de Valderrobles. Ahí conocemos a Rusticae y ya los apartamentos forman parte de Rusticae, que nos hacía muchísima ilusión porque ya conocíamos de hacía muchos años Rusticae. En 2017 un vecino de la calle nos dice, oye, que esto lo habéis dejado muy bonito, os tenéis que comprar mi casa y dejarla igual. Y bueno, entonces había un segmento de turismo que no cubríamos con los apartamentos, que era las salidas de grupos a partir de 6, 9 hasta 16 personas. El núcleo urbano. El núcleo urbano. Entonces visitamos esa casa y vimos que tenía las características adecuadas para rehabilitarla para grupos. Y en 2017 rehabilitamos Casa Pilaretes, que ya se llamaba así, no le cambiamos el nombre, y entonces bueno, empezamos a gestionar Casa Pilaretes también, sin dejar nuestros trabajos, el psicólogo y yo ya en ese momento en la empresa familiar de mi padre. Bueno, vemos que nos gusta, que nos funciona, que va bien, que es un sector que nos llama la atención. El constructor, que pasó a ser amigo personal, que habíamos rehabilitado el Racó y Casa Pilaretes, sabía que buscábamos un paso más. Un paso más en poder tener más contacto con la gente, en poder hacer un restaurante, nos gusta la gastronomía. Era un punto de que en Valderrobles faltaba ese punto de calidad de un restaurante. Queríamos hacerlo en un hotel. Y entonces, buscábamos algo más pequeñito, la verdad, pero Miguel Ángel nos enseñó la fabriqueta o la fábrica de faixes, como se conocía en Valderrobles, y nos enamoramos. O sea, es que primero fue él,
con Miguel Ángel, y luego cuando llego a casa me dice, es que lo he encontrado, es que tienes que verlo, es que es impresionante, es que no puede ser. Bueno, entonces me enseñó la fábrica y le dije, es el lugar donde ese sueño que nosotros compartíamos puede llegar a ser. Y en 2018 compramos la fábrica. Fueron en 2 semanas, compramos el edificio, fuimos al notario, nos dan un trozo de llave así que no habría nada, y entonces quedamos con Miguel Ángel y Leire, y casi, bueno, yo creo que nos vieron cara de susto. Y entonces, eran 4.500 metros cuadrados de construcción. Más 8.000. Eso era un caramelo envenenado. Más 8.000. No por la compra, que fue barata, la compramos por 150.000 euros, sino lo que venía después. Y claro, 8.000 metros cuadrados de terreno, que no había nada, nada más que piedras y hierba. Entonces Miguel, como nos vio la cara de susto, nos dijo, habéis comprado un sueño, que en catalán, porque estamos en un sitio donde coexisten los dos idiomas, es somni. Entonces, cuando buscamos el nombre, no queríamos quitarle ese nombre de somni por Miguel, y porque era un sueño poder llegar a realizarlo, ni tampoco quitar el nombre de fábrica, porque en el pueblo se conocía por la fábrica. Entonces surgió el nombre de Somnifabric, por eso este nombre. Y bueno, en 2018 lo compramos, fue un caos poder conseguir los papeles, como unos 3 años que estuvimos peleando. Costó más todos los permisos administrativos que no la rehabilitación de 4.500 metros cuadrados, para que os imaginéis cómo funcionamos. Entonces, tuvo que intervenir la vicepresidenta, bueno, en aquel momento Lambán, la vicepresidencia del gobierno de Aragón tuvo que intervenir para desencallar el proyecto de encima de una mesa de un burócrata de los que nos marcan cada día. Entonces, en enero, después de Reyes de 2021, empezamos la rehabilitación para inaugurar el 10 de junio de 2022. ¿Dónde inauguramos, señor Matarraña? Habréis oído hablar de la Toscana española. Por favor, no lo repitáis. Ya está. Ese término pasó y el Matarraña ha ido a través de picando piedra durante muchos años, y el COVID favoreció al territorio sacar la cabeza. Tenemos entidad propia, somos el Matarraña, donde se une Cataluña, Aragón y Valencia, y no somos ni la Toscana ni la Provenza, eso tienen sus entidades, y nosotros pues también. Para que os imaginéis, estamos hablando de la España despoblada, situada al este de la provincia de Teruel, con una superficie aproximada de 1.000 km², con una población de 8.196, repartido en 18 municipios. Eso quiere decir, con una densidad de población de 8,76, antes hablaban de 6 y pico, nosotros 8,76. La España despoblada, la capital de Valdebebas, donde se sitúa nuestro proyecto. Estas son unas imágenes, ¿no? El Valdebebas nevado, el pantano de la Peña, que está al lado de Valdebebas, y decir que son los núcleos turísticos más importantes. Pues bueno, un turismo básicamente basado en la actividad, en el contacto con la naturaleza, y eso nos involucra a nosotros y a nuestro proyecto pues en hacer pedagogía de la conservación de eso y de la importancia que significan estos núcleos en la España rural, ¿no? Son mi fábrica hotel. Es una fábrica de papel, datada la primera parte de la construcción de 1709 y la segunda parte de 1823. Como ya hemos dicho, son 4.500 metros cuadrados de construcción que rehabilitamos en 15 meses. Dejamos nuestros trabajos y nos enclavamos en la obra para poder cumplir con nuestro objetivo principal, que eran los 15 meses.
el núcleo de Matarraña en el siglo XIX fue uno de los núcleos más importantes de fabricación de papel que exportó prácticamente toda Europa. Habían 14 fábricas más o menos de dimensiones parecidas, para que os hagáis una idea. ¿Por qué? Porque estábamos muy cerca del bosque, por tanto, materia primera en madera, y también por la calidad de las aguas del río Matarraña. Entonces, todas están al lado del río, y claro, porque no se pudieron industrializar, acabaron desapareciendo, excepto algunas que, como uso hotelero, pues han sobrevivido al tiempo. Nosotros la encontramos conservada, la fábrica, porque luego fue fábrica de fajas, que se exportaron desde allí, fajas, a toda España, y luego un señor del pueblo la compró y allí hizo una granja. Todo eso permitió que más o menos la infraestructura aguantara durante ese tiempo. Nosotros, cuando ya es nuestra, viene el Filomena, y entonces apremiamos a la administración a dar los permisos y empezar la construcción, porque si no, ya sufríamos por el edificio. Bueno, imágenes de lo que sufrimos, cosas hechas a mano. Así fue como la encontramos. Esto es lo que ahora es la cocina. El restaurante. Sí. ¿Y qué pretendíamos con la primero? Mantener la esencia de la fábrica en el siglo XIX. La encontramos muy expoliada. Y lo que queríamos era que, si tú paseas por la fábrica, miras cómo había evolucionado el edificio durante todo ese tiempo. El hotel como retrato de un templo y un territorio. Quisimos conservar al máximo todo aquello que se podía conservar. La piedra de las paredes, no rejuntamos ninguna piedra, no quisimos hacerlo, aunque tuvimos presiones exteriores, porque es lo que siempre se hace. Entonces, no quisimos rejuntarla porque así manteníamos la evolución que había habido en la fábrica, es decir, cuando se caía un trozo de piedra la reemplazaban, y quizá no era ni tan bonita ni la perfecta, pero era lo que había hecho nuestros antecesores y quisimos conservarlo. Igual que todas las vigas de madera que pudimos conservar, las rehabilitamos y las conservamos. Claro, supongo que nosotros no veníamos del sector, y nosotros hacíamos las cosas a nuestro gusto y como a nosotros nos apetecía. Luego, a posteriori, cuando abrimos las puertas, nos hemos dado cuenta que hemos hecho una cosa diferente. Que la gente que ha venido, pues arquitectos, pues han acabado valorando. Como por ejemplo, contar con los profesionales de la zona para ejecutar.